Hey, hey, hey. ¿qué tal? ¿Cómo están, público? El día de hoy, como ven, estoy pelón. Así ah, estoy pelón. Pero bueno, nada más porque. Cuarentena, hashtag, este, y loca, ¿no? Pero bueno, hoy les traigo la actualización mundial de los casos de del COVID. Si se dan cuenta, eh, o sea, hace dos semanas empezamos esta actualización de los casos, cuando llegamos a 9 millones. La semana pasada, bueno, para llegar a 9 millones nos habíamos tardado prácticamente una semana. Para llegar a los 10 millones nos tardamos 6 días. Y hoy, para llegar a los 11 millones, sí, 11 millones, nos tardamos solo 5 días. Así que pues vamos a ver los números. Para verlos... Primero vamos a ver el anterior, que eran 10 millones, un poquito más de 10 millones, este, 111 mil casos. Aquí está la tabla de los casos, eh, los que eran en esa semana, que era semana, el, el domingo pasado, ¿no? No, sí, el domingo, son cinco, sí. Y ahora, porque qué se ve? ¡Po, po, 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 po! Ah, no, me es que está el fondo, es este botón. Y aquí está. El nuevo dato, 11 millones, chicos, 11 millones, no lo puedo creer. Si no fue una semana, ¿cuándo hice el video, lo hice el, el domingo, ¿no? Ajá, fue el domingo, hoy es sábado. O sea, son 6 días, ¿no? Así. Ah, la vez pasada nos habíamos tardado 8 días, esta vez 7, la vez pasada 7 y hoy 6 días. Sí, 6 días. 6 días nos tardamos, perdón, perdón, ya corregí, nos tardamos 6 días en llegar. Increíble, ¿no? Y como vemos, eh, tanto Chile como Perú han rebasado al United Kingdom. Aquí lo vemos, el, aquí, aquí está, como lo, ya lo rebasaron, ¿no? Ahí está, ahí está. Ya los arrebasaron. Y México, ahí viene, ¿no? ahí viene, ya está un poquito por detrás de España. Aunque bueno, ya con el dato que acaba de salir hoy en la conferencia, ya, ya lo rebasó ¿no? Ya, ya estamos en los 252 mil que habíamos predicho, aunque creo que nuestra predicción del... El vida estadístico se quedó un poco corta esta vez, se quedó corto. Lamentablemente esta ha sido la semana, la peor semana para México. Pero bueno, recordemos que son los casos. Entre más, va a haber, va a haber más casos. ¿no? Sé que igual en la próxima semana vuelve a haber muchísimos más casos de los que hubo esta semana, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver el lunes con el dato virulento, con nuestro amigo Alfredo. Y pues... ¿Qué noticia les puedo dar que sea relevante? Pues volvieron a cerrar el centro histórico porque la gente no cumplía las, las medidas que se estaban haciendo para su protección y pues... Perso, 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 perso. Y qué otra cosa... Um, no sé. Pero bueno, ya saben, este video es rapidísimo, nada más para actualizar los datos, ahí se los dejo, 11 millones, ya saben. Estos datos son sacados del Instituto Job Hopkins, que hace la recopilación de todos los datos mundiales y nos los presenta en este dashboard, que yo nada más les presento esto. Y así rápido, ¿no? Sencillo. Así que bueno, gracias por verme. No se les olvide darle suscripción, darle like o dislike y compartirlo, ya saben, compartanlo. para que estén informados todos. Y gracias por verme y escucharme y soportarme un rato. Así que hashtag Brindipelona. Nos vemos. Pórtense bien. Un saludo a todos los... Los es que se han suscrito. Y bye bye. Ah, y a mis primos que me dan información. <laughs>